Es justo por lo que estabas comentando, porque las negociaciones con Rusia que están llevando a cabo Turquía y Rusia ahora mismo en Moscú fallaron ayer, siguen continuando evidentemente, pero ayer hubo muchas diferencias, sobre todo por la propuesta que Rusia le puso encima de la mesa a Turquía. Esa propuesta resultaba en que Turquía se quedaría con una pequeña franja, muy pequeña, en la frontera entre Turquía y Siria de control. Lo demás, toda la provincia de Idlib, quedaría en manos de nuevo de Bashar al-Assad, el presidente sirio. Erdogan este mediodía ha dicho que nunca va a aceptar algo así, y que cueste lo que cueste, evitará que toda la frontera siria de Idlib, donde hay 3,5 millones de refugiados sirios, la mayoría habitantes sirios, la mayoría de ellos han sido refugiados y desplazados de guerra de otras partes de Siria. Erdogan ha dicho que nunca, cueste lo que cueste, permitirá que esta provincia caiga en manos de Assad, que es de quien esta gente ha huido. Ahora, Adrián, ¿qué tan real es que se cumplan estas amenazas o advertencias del presidente Erdogan? Es probablemente la pregunta del millón. Erdogan no puede permitirse que una gran y nueva oleada de refugiados entre en las fronteras sirias, recordemos, en las fronteras turcas. Recordemos que ahora mismo Turquía tiene 3,6 ya millones de refugiados sirios dentro de su propio país. Erdogan políticamente no puede permitirse que otra vez pueda pasar algo así. Ahora mismo ya hay 900.000 desplazados dentro de Idlib que se están apostando en campos muy cerca de la frontera con Turquía y Turquía quiere evitarlos. Sin embargo, una operación para poder parar esta ofensiva de Assad costaría las vidas de muchos soldados turcos, algo que tampoco podría servirle políticamente a Erdogan, ahora mismo debilitado por muchos procesos judiciales en Turquía y por una crisis económica en Turquía que no da visos de poderse superar. Por eso Turquía y Erdogan están ahora mismo en un punto en el que no pueden hacer. Si ataca, los muchos soldados turcos morirán y eso hará mucho mal a Turquía. Si no ataca y la ofensiva sigue, una nueva oleada masiva de refugiados entrarán dentro de Turquía, lo que también le haría mucho daño al presidente turco. Esperar entonces a ver qué pasa, Adrián. Gracias entonces por toda la información. Que tenga usted una muy buena noche. Por supuesto, muy pendientes a lo que ocurra en Turquía y Siria.